Cuento 34. Lo que sucedió a un ciego que conducía a otro. Otra vez, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así, Patronio, un pariente mío, de quien me fío mucho y del que estoy seguro que me quiere, me aconseja que vaya a un lugar al que yo temo ir. Él me dice que no tenga miedo. Que antes morirá él que permitir que a mí me pase nada. Os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer. Señor conde Lucanor, respondió Patronio, para daros consejo, me gustaría que supierais lo que le pasó a un ciego con otro. El conde le preguntó qué le había pasado. Señor conde, dijo Patronio, un hombre que vivía en una ciudad perdió la vista y se quedó ciego y pobre. Otro ciego, que también vivía en la misma ciudad, vino a proponerle que se fueran los dos a otra ciudad que estaba cerca de ésta, en donde esperaba que, pidiendo por Dios, podrían sostenerse. Nuestro ciego le dijo que conocía el camino que allí llevaba, y sabía que tenía pozos, barrancos y pasos muy dificultosos, por lo que temía mucho aquel viaje. El otro ciego le contestó que no temiera, que él le acompañaría y no pasaría nada. Tanto se lo dijo y tantas ventajas le aseguró que tendría en la otra ciudad, que nuestro ciego le creyó y se fue con él. Cuando llegaron a un sitio difícil, cayó el ciego que guiaba al otro, que también se mató, perdido el compañero. Vos, señor conde, si teméis con motivo y el peligro es real, no os metáis en él, porque vuestro pariente os diga que antes morirá que recibáis vos daño, pues poco os aprovechará que él muera primero, y vos recibáis el daño y muráis después. El conde tuvo este consejo por bueno, lo puso en práctica y le fue muy bien. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. Huir del peligro es mayor seguridad que la que ningún amigo puede dar.